Sean todos y todas bienvenidos a esta Ruta de la Verdad que hace presencia en Mompox, dándole la bienvenida a los municipios de Bolívar y a municipios del Magdalena. Esta obra de teatro que hemos visto hoy, estaba por la Comisión de la Verdad, es el vivo reflejo de lo que se vivió en los territorios. Allí quedó plasmada y me hizo recordar cuando de mi vereda salen 55 familias desplazadas, despojadas de su tierra donde tenían su arraigo, y cómo esa tristeza. Y así mismo me la pasé yo y se me riza la piel cuando llegué a Barranquilla desplazado, que había perdido todo por culpa de la violencia. Entonces, eso me hizo recordar. Yo he venido trabajando en el proceso de reconciliación de hace mucho rato, en un proceso de paz, no por mí, sino por mis hijos. Entonces, para mí el perdón va acompañada de una verdad. Hay algo que la Comisión está trabajando y que ha trabajado durante los 4 años, y es la no repetición. Así que, compañeros, somos nosotras las víctimas que tenemos que estar unidos. Esto es la obra que hoy están viendo ustedes aquí. Es una realidad lo que en Colombia pasó. Muchas gracias. Creo que es muy importante hacer una reflexión crítica, hacernos muchas preguntas y tratar de resolver esas preguntas de la mejor manera. Una vez podamos avanzar y preguntarnos qué pasó, por qué pasó, quién ordenó esto, es posible que avancemos en algún momento a vivir sabroso, que yo creo que eso es la búsqueda realmente en el buen vivir y el bienestar. También hay necesidad de un arte político, de un arte confrontador, de un arte reparador, y para eso tenemos que replantearnos también cómo estamos haciendo nuestro arte para todos estos entornos. Y que si se cumple el proceso de paz, no hay más victimarios, ni hay más revictimización. Y sí se puede lograr esa paz, tanto interior como exterior, que la necesitamos todos.